Esta historia se sitúa 6 meses después de la derrota de Diavolo y da inicio con un dirigible de la Fundación Speedwagon sobrevolando un estadio italiano. Del Zeppelin emergen 3 personas. El primero era Guido Mista, quien apuntaba firme y decidido con su revólver. La segunda era una mujer joven y poco expresiva llamada Sheila E., quien se encontraba escoltando al último pasajero, Fugo Panacota. El muchacho había pasado el último medio año tocando el piano en un club nocturno y recién ahora confirmaba las noticias acerca de las muertes de Bucciarati, Narancia y Abacchio. Sin dejar de apuntarle, el pistolero le revela algunos detalles de lo que pasó en todo este tiempo. Tras la muerte del Bosu, Giorno se hizo pasar como el verdadero jefe de Passione. Él les dijo a sus subordinados que la razón por la que se ocultaba era porque apenas tenía 16 años, pero debido a que unos traidores trataron de averiguar su nombre poniendo en peligro la vida de una chica inocente, decidió mostrarse en público. Desde ese día, la cúspide de la organización cambió por completo, teniendo a Giovanna como líder absoluto, a Polnareff como el número 2 y a Mista como el número 3. Él hubiera sido el segundo al mando, pero prefirió ser el tercero debido a que 2 y 2 son 4. Los planes del joven jefe se pusieron en marcha de inmediato. Passione fue reformada y su nuevo objetivo se volvió limpiar el país a través del bajo mundo. Por desgracia, aún habían 2 grandes inconvenientes antes de cumplir esta meta. Uno era el elevado número de mafiosos cuya lealtad aún estaba en duda, y el otro era la Escuadra de Narcóticos, una pequeña sociedad que se encargaba del abastecimiento de drogas para la organización. Fugo se encontraba dentro del primer grupo, razón por la cual Giorno había pedido expresamente que mostrara su fidelidad acabando con los segundos. Volviendo al presente, Mista le habla acerca de la misión encomendada por el jefe, agregando que este no trabajaría solo, ya que junto a él estarían Sheila y otra persona que aparecería más adelante. Mientras esto ocurría, en un almacén a las afueras de la ciudad se nos presenta el primer integrante del grupo de narcóticos. Este era un sombrío joven llamado Vittorio Cataldi. Él se encontraba atravesando su carne con una daga mientras que decía que los humanos habían perdido el propósito de su existencia, por lo que la única forma de sentirse vivo era a través del dolor. El muchacho continuaba con su discurso mientras se autolesionaba y todas sus palabras iban dirigidas hacia nada más y nada menos que Sale, el miembro de Passione que en el pasado intentó acabar con el grupo de Bucciarati. Resulta que aparte de Fugo, la pareja de Sale y Mario Zucchero también habían sido enviados a probar su lealtad acabando con la Escuadra de Narcóticos. Gracias a la habilidad del segundo pudieron infiltrarse en la base, pero para su desgracia terminaron siendo descubiertos. El capturado intenta escapar y confronta al muchacho usando a Kraftwerk, su stand con la capacidad de detener cualquier cosa en el espacio. Él golpea directamente en el corazón de su objetivo con el fin de pararlo, pero para su sorpresa es enviado lejos por una patada de Vittorio, quien se queja por el dolor pero se mantiene en pie. De pronto el hombre empieza a sentir como su cuerpo pierde fuerzas y queda estupefacto al ver que su corazón yacía estático frente a él, mientras que en su pecho un gran agujero lo llevaba lentamente hacia el otro mundo. Todo este espectáculo fue conseguido gracias a Dolly Dagger, el stand de Cataldi. Este posee la capacidad de redireccionar el 70% del daño que reciba su usuario, por lo que en este caso su corazón solo sufrió el 30% del impacto. Ante la muerte de Sale se escuchan los cánticos de una pálida y muy despreocupada joven llamada Angélica Atanasio, y a los pocos segundos hacen acto de presencia los dos últimos miembros del grupo. El primero es Vladimir Kokaki, un viejo amable de 70 años que lidera la escuadra, y el último y más importante lleva el nombre de Massimo Volpe. Este es un hombre extremadamente apático que vive la vida de una forma completamente desinteresada. El stand de Volpe lleva el nombre de Manic Depression y su habilidad consiste en aumentar las funciones biológicas del cuerpo de su objetivo, como acelerar su frecuencia cardíaca o forzar la digestión de su estómago. Por ejemplo, con una inyección de sus neuroquímicos fue capaz de reparar el corazón de Vittorio, el cual se había parado un 30%. Cotidianamente también usa este efecto para ayudar a Angélica, quien sufre una terrible enfermedad crónica que ya lo hubiera llevado a la tumba si no fuera por la intervención de Manic Depression. Aparte de todo esto, el monstruito puede convertir Sal en una poderosa y adictiva droga con una duración de 15 días antes de volver a tomar su forma original. Es decir, con esa habilidad, Passione conseguía mercancía gratis y aparte se evitaban que esta fuera revendida por otras mafias. Volpe traía consigo a Zucchero, quien yacía desinflado y paralizado. Resulta que el par de mafiosos fueron atrapados gracias al stand de la muchacha, el cual es este pajarito llamado Nightbeard Flying. Este posee la habilidad de rastrear el alma de sus víctimas, y una vez localizadas, hace que éstas obtengan los síntomas de una fuerte adicción y dependencia a las drogas, creándoles ilusiones, borrándoles la memoria y hasta dejándolos completamente impotentes al afectar directamente su cerebro.
Regresando con el prota, Fugo despierta en la cama de un hotel barato y de inmediato es invadido por una serie de recuerdos. La primera vez que perdió el control de sus emociones, la familia que lo olvidó, el hombre que lo rescató y al cual terminó abandonando. Los pensamientos del rubio son interrumpidos por Sheila E., quien lo guía hacia otra habitación en donde ambos conocen al último integrante de su pequeño grupo, un hombre extremadamente cauteloso y anticuado llamado Canolo Murolo. Él solía ser el único miembro del equipo de análisis de información de la antigua Passione y un día se topó con los primeros traidores, el equipo de Risotto Nero. A petición de este, el sombrerudo reconstruyó una foto quemada gracias a la cual Giacho pudo dar con el paradero de Mista y Giorno. Debido a estos acontecimientos, el hombre fue llevado ante Giovanna y al igual que Fugo, también fue puesto a prueba con el fin de mostrarle su lealtad. En este punto, adicionalmente, se nos revela la razón por la que Sheila se encuentra aquí. De niña, ella vivía junto a su hermana, quien era la única familia que tenía. Todo iba bien para ambas hasta que un día la joven fue asesinada por Iluso, el tipo de los espejos. Durante años, Sheila buscó por todos lados con la única intención de asesinarlo, y cuando por fin reunió la información suficiente, entró a Passione. Ahí trabajó como una mensajera de la escuadra de ejecución, y estando ya a punto de cumplir su meta, se topó con la noticia de que su objetivo ya había sido eliminado. Consternada, fue a hablar con el jefazo, quien solo atinó a decirle que Iluso había muerto de la peor manera imaginable, y que durante esos 30 segundos de agonía, seguramente se arrepintió de todas las personas a las que había matado. Estas palabras iluminaron por completo la sombría vida de la señorita, quien al ver los ojos del hombre que tenía al frente, le juró lealtad eterna y prometió hacer cualquier cosa con tal de compensárselo. Tras estas revelaciones, Murolo muestra una fotografía de Volpe y Fugo lo reconoce al instante como un antiguo compañero de la universidad. El sombrerudo continúa con su exposición y de forma muy altanera revela su stand, All Along the Watchtower. Estas son 53 cartas con personalidades individuales que poseen una cierta clarividencia que les permite responder a las dudas de su usuario de forma eficaz, aunque un poco imprecisa. Gracias a ellas, Murolo les pregunta acerca del paradero de Kokaki y estas le responden que dicho lugar se encontraba en Sicilia. Tras esto, regresamos nuevamente al escondite de la escuadra de narcóticos. Volpe interroga a Zucchero y descubre que Fugo se encontraba detrás de ellos. Kokaki les dice que aquel joven posee un stand sumamente peligroso capaz de matar de una forma rápida y dolorosa, motivo por el cual les pide a sus subordinados que se retiren de ese lugar. Al cabo de unas horas, el trío llega a un almacén en donde Sheila E. revela su stand, Voodoo Child. El humanoide rápidamente se abalanza sobre una mancha oscura de sangre y devela su habilidad. Esta le permite crear labios en cualquier superficie que golpee. Dichas bocas repiten todo lo que haya dicho cualquier persona que estuviera cerca del lugar afectado, algo así como una especie de grabadora. Gracias a esto, Fugo reconoce la voz de su antiguo compañero de universidad, por lo que deduce que el equipo de Sale y Zucchero habían llegado antes que ellos y que probablemente ya estaban muertos. Tras este hallazgo, el grupo aborda una lanchita y parten hacia Sicilia. Mientras viajaban, el pasado inunda los pensamientos de Panna Cotta. Él recordó cuando junto a su antiguo grupo visitaron este mismo lugar con el fin de llegar hasta el tesoro de Polpo. Esa era la primera vez que Narancia subía una de esas cosas, así que lleno de emoción le pidió a Giorno que inmortalizara el momento en una fotografía. Aquel día el cielo estaba azul y despejado, a diferencia del firmamento gris y nublado que ahora veían sus ojos. Fugo y compañía desembarcan cerca de unos peñascos y a los pocos minutos Sheila les informa que acababa de oler algo extraño. Ella corre rápidamente dejando a sus compañeros atrás hasta toparse con una mancha de vómito, a la cual olfatea de inmediato revelando que esta le pertenecía a alguien cuya digestión había sido alterada de forma violenta. Mientras la joven murmuraba sus conclusiones, es atacada por Soft Machine, el stand de Zucchero. Ella logra evitar ser lastimada y de inmediato reprocha al hombre preguntándole si lo habían traicionado o si estaba bajo los efectos de algún narcótico. Para su mala fortuna, el tipo no responde a ninguna de sus dudas y prosigue con su ataque, por lo que a la muchacha no le queda más remedio que defenderse. Ella crea numerosas bocas en el pavimento con las cuales logra morder y atrapar el delgado cuerpo de Zucchero. La señorita intenta volver a sacar la información, pero en ese momento Mario se rasga como un papel y sus venas explotan como si fueran globos repletos de sangre. Sus funciones corporales habían sido amplificadas a tal punto que sus músculos no soportaron su propia presión sanguínea. Sheila apenas si logra esquivarlo y entre su sorpresa y desagrado se da cuenta de que esta solo fue una distracción para separarla de Fugo y Murolo. El par salió en busca de la muchacha en medio de una gran lluvia y entre su caminar llegaron hasta el Teatro Greco de Taormina. La cara de Murolo de repente se pone pálida al notar que entre los asientos se encontraba Vladimir Kokaki. Balbuceando y con el terror en su rostro, Canolo le advirtió de su presencia a Fugo, pero para su sorpresa, el joven ya se encontraba caminando hacia el viejo, quien sonreía al muchacho tal como un abuelo le sonríe a su nieto. Estando a punto de entrar en su rango de efecto, la sonrisa cariñosa del hombre se convierte en una mueca burlona. Este insulta sutilmente al joven, quien por un instante se
distrae y termina tropezando. De inmediato trata de ponerse de pie, pero nuevamente se estampa contra el piso. La sensación de confusión incrementaba exponencialmente y de pronto el chico se da cuenta de que todo este tiempo había estado bajo el control de Kokaki. El anciano aplaude su conclusión y le dice que el nombre de su stand es Rainy Day Dream Away. Este se manifiesta como una lluvia y tiene la capacidad de fijar cualquier pensamiento o sensación que experimente una persona y hacer que dure por el tiempo que Vladimir desee. Por ejemplo, cuando Fugo tropezó, sintió por unos instantes que perdió el equilibrio. El stand hizo que este pequeño instante durara perpetuamente, haciendo que el muchacho se encuentre desequilibrado de forma permanente. Fugo siguió tambaleándose precipitadamente hasta salir del Teatro Greco. Los gritos desesperados del rubio alertaron a Sheila, quien siguiendo el sonido logró encontrarse con su enemigo. Sin dudarlo, la joven arremete contra el viejo y logra arañarlo con Voodoo Child. Un par de labios aparecen en la cara del hombre y Sheila le dice que ahora sus más oscuros secretos saldrán al aire y se repetirán hasta volverlo loco. Para sorpresa de la muchacha, lo que se oye es una voz femenina, que simplemente le agradece a Vladimir por haberle permitido tener una vida feliz. La confusión de la señorita se ve despejada cuando el septuagenario le dice que su poder hacía salir la culpa de las personas para distraerlas, pero que esto no funcionaba con él, ya que nunca en su vida se había sentido culpable por algo. Él le cuenta que su familia fue víctima de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Él intentó escapar con su hermanita, pero esta fue alcanzada por una bala perdida. Desangrándose en sus brazos, ella alucinó por un momento que tenía una vida feliz, y en ese instante el stand de Vladimir se manifestó por primera vez, fijando este sentimiento y haciendo que los pocos minutos de vida de la niña se convirtieran en años en los que imaginó crecer, envejecer y morir en paz. Sheila aprieta los dientes con fuerza y vuelve a arremeter, pero esta vez sus ataques simplemente fallan. Su oponente explica que por un momento ella sintió que no podría golpearlo y este sentimiento fue fijado por la eternidad. Kokaki le dice que no piensa matarla y le pide que se esconda hasta que su pelea con Yor no haya terminado, y tras esto su expresión se vuelve seria mientras se dirige a Murolo aseverando que él sí merece la muerte. El viejo le recrimina diciéndole que es un hombre despreciable que disfruta viendo cómo los demás se destruyen, ya que sabía que Risotto y los demás eran traidores y aún así les dio la información necesaria para que se enfrentaran a Diabolo sin importarle para nada quién fuera el ganador. Canolo se arrastra lleno de miedo tratando de huir del anciano, cuando de pronto el sonido de un trueno invade el cielo. Al instante ambos levantan la mirada y ven como Fugo cae rápidamente en dirección a Vladimir. El muchacho había usado a Purple Haze para lanzarse decenas de metros hacia arriba, y gracias a que la sensación de caer al vacío era mayor que la de perder el equilibrio, pudo recuperar el control por un instante y asestar un poderoso golpe que rompe fácilmente el frágil cuello del anciano. De inmediato, Voodoo Child atrapa al joven, mientras que el letal virus hacía que cada una de las células de Kokaki se pudriera y desapareciera por completo. La noticia de la muerte de su líder llega rápidamente a los oídos de los subordinados, quienes no sabían que el viejo había ido a servir de carnada para que ellos pudieran huir. Vittorio golpeaba su cabeza violentamente contra la pared, Angélica sollozaba desconsoladamente, y Máximo yacía derrumbado en el suelo. Luego de varios minutos de lamento, Volpe le dice a sus compañeros que habían subestimado a sus enemigos, pero a pesar de todo ello, aún había una esperanza para su grupo. Él les cuenta que a través de un escrito se enteró de que durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes intentaron dar a toda costa con la fuente de la vida eterna. Un coronel llamado Rudolf von Stroheim dio con un descubrimiento que quería que cumpliera su objetivo, pero antes de poder hacerlo público, murió en combate. Dicho artilugio permaneció oculto en Italia, y ahora, con tal de derrotar a sus enemigos, ellos debían dar con este instrumento de desconocido cuya única instrucción de uso era que la sangre significaba vida. Murolo nuevamente usa sus naipes para descubrir que sus objetivos partieron hacia Ortigia, una isla cercana a Sicilia en donde abundan las ruinas arqueológicas. Canolo de inmediato contacta a alguien por teléfono y a los pocos minutos un helicóptero aparece frente a ellos. Mientras volaban, Fugo se vuelve a perder en sus pensamientos, esta vez recordando a Trish Una. Él no podía comprender por qué Bucciarati y los demás habían decidido arriesgar todo con tal de salvarla, y tampoco entendía las palabras de Narancha cuando se lanzó al mar tras decirle que se veía reflejado en ella. El helicóptero volaba sin demora, pilotado por un agente de Passione. Murolo, quien fungía como copiloto, de pronto se da cuenta de que a través de la ventana estaba volando un pajarito a la misma velocidad que ellos, algo imposible de creer teniendo en cuenta que iban a más de 250 km por hora. Canolo chilla desesperadamente, pero antes de poder decir una sola palabra, el helicóptero se precipita como una piedra hacia el fondo del mar. El efecto alucinógeno de Nightbird Flying provocó que Fugo tuviera un sueño en el que caía sin control junto a unas muñecas que representaban a la gente que había conocido. Él hizo un gran esfuerzo para aferrarse a la figura de Trish, aunque en la vida real lo que estaba haciendo era pellizcar el rostro de Sheila. Gracias a esto, ella despierta y ve cómo el piloto se había suicidado mientras que Murolo yacía botando espuma por la boca. Con el mar acercándose rápidamente hacia ellos, la muchacha logra salvar a Fugo, aunque por desgracia, Canolo se acaba perdiendo entre el fuego provocado por la explosión de la
nave. Sheila arrastra el cuerpo del rubio fuera del mar y luego de algunos minutos logra hacer que despierte. Ahí le da las malas noticias y le pregunta qué deberían hacer ahora. Él le responde que sus enemigos ya conocían sus planes, por lo que lo único que les queda es ir a por ellos. A lo lejos, Angélica le dice a sus compañeros que al menos dos lograron sobrevivir a la caída. Vittorio intenta acabar con estos remanentes, pero Volpe lo detiene y le pide que mejor vaya a buscar el artefacto de la vida eterna, mientras que ellos se encargan de emboscar a los supervivientes. Mientras tanto, la pareja llega a un estacionamiento en donde roban un auto para ir rumbo a Ortigia. Fugo pensaba que Volpe y compañía estaban buscando algo en la isla, aunque no podía imaginar qué. En el peor de los casos, sería algo parecido a la tortuga asignada a Bucciarati. Y si fuera eso, les perderían el rastro para siempre debido a que las cartas de Murolo ya no estaban con ellos. El terror invade la cabeza del joven pensando en que Mista lo mataría, ya que al fin y al cabo, Passione tenía más asesinos que podían encargarse de este trabajo. La paranoia del muchacho es calmada por las palabras de Sheila. Ella le dice que luego de observar a Purple Haze en acción, se dio cuenta de que este fue quien acabó con Iluso, por lo que al igual que con Giorno, también está sumamente agradecida con él. La conversación es interrumpida de golpe cuando numerosos automóviles comienzan a impactarlos por todos lados. Nightbeard Flying nuevamente había usado su efecto para convertir a todos los pobladores en una especie de zombies cuyo único propósito era causar destrucción. Afortunadamente, las heridas causadas en el accidente del helicóptero logran menguar el efecto del pajarito, aunque una vez que el dolor pasara, tanto Fugo como Sheila estarían a merced de Angélica. Previendo esto, la señorita lanza a su compañero del auto diciéndole que ella se encargaría de todo. Panacota se queda ahí tirado y la joven sigue conduciendo hasta que su camino se ve bloqueado por Máximo Volpe. De inmediato, Sheila acelera con la intención de atropellarlo, pero su objetivo simplemente sonríe y se queda estático. De pronto, Manic Depression inyecta decenas de agujas en el cuerpo de su usuario, quien en un instante deja atrás la apariencia de un humano. El hombre golpea el auto y lo hace volar como si fuera un juguete. Acto seguido, arranca el techo del vehículo y le dice a Sheila que su fisiología fue descomunalmente acelerada por los narcóticos de su stand. Este efecto era muy peligroso y al cabo de unos minutos le costaría la vida, aunque eso no era un problema, ya que su compañero pronto encontraría el artefacto que le brindaría la eternidad. En paralelo a esto, Vittorio corría con el objetivo de llegar a lo más profundo de una catedral antigua. Siguiendo las instrucciones de un manuscrito, cuenta los bloques de la pared y empuja un ladrillo en específico detrás del cual se encontraba una máscara de piedra. Sin entender mucho lo que pasaba, la agarra e intenta reunirse con Volpe, pero antes de poder dar un paso, el artefacto huye de él. De pronto, este es guiado como si tuviera vida propia y como una cucaracha camina hasta la mano de nada más y nada menos que Canolo Murolo. Resulta que durante todo este tiempo, Giorno Giovanna sabía de la existencia de la máscara de piedra. Él conocía el devastador efecto que esta podría ocasionar, por lo que tenía intención de destruirla. Lamentablemente, hacer esto de forma personal levantaría una bandera roja en la Fundación Speedwagon y en Jotaro Kuyo, razón por la cual envió a Murolo para hacerle el trabajito. También resulta que lo que sabíamos de este hombre en realidad era solo una cubierta. En la época de Passione, él sirvió como el principal asesino de traidores bajo el mando de Diabolo. Esto gracias a que la habilidad de su stand no es la clarividencia, sino la de ser 53 pequeños seres capaces de meterse por cualquier lugar para espiar y matar a sus objetivos. Por si no fuera poco, estos reparten cualquier efecto nocivo hacia su usuario entre 53, por lo que la explosión del helicóptero apenas lo quemó y las ilusiones de Angélica solo afectaron a una de sus cartas. Canolo destruye la máscara ante la mirada atónita de Vittorio, quien sin dudarlo lo refleja en su Dolly Dagger y procede a cortarse el cuello. El 30% es tomado por el muchacho, mientras que el resto hace que una de las cartas sea rasgada por la mitad. Corte tras corte, él seguía apuñalándose, pero las cartas solo caían una tras otra. Luego de decenas de intentos, un pequeño hilo carmesí se asoma de los labios de Canolo, quien ve como el muchacho cae satisfecho entre un charco de sangre. El hombre limpia la pequeña herida con un pañuelo y coloca su sombrero sobre el cadáver, mientras que se pregunta por el estado actual de sus compañeros. Nuevamente en el presente, Máximo se desconcierta al no ver el cuerpo de Fugo dentro del auto. Sheila intenta atacarlo, pero los golpes de su stand ni siquiera inmutan a su oponente, quien sin mucho esfuerzo le rompe brazos y piernas. Con su enemiga incapacitada, Volpe le pide a Angélica que salga de su escondite, pero para su sorpresa, la muchacha ya no estaba ahí. Ella fue a vengar a Kokaki con sus propias manos y casi de inmediato lleva toda su horda de zombies hacia Fugo. Rápidamente, el joven se ve rodeado de decenas de adictos que lo arañan y golpean, y por si no fuera poco, la ilusión del pajarito ya le estaba comenzando a hacer efecto. De pronto, Angélica aprovecha esto para apuñalarlo, sin saber que ello sería su perdición. Por cuestión de pura suerte, Fugo invoca a Haze y antes de desvanecerse logra impactar uno de sus contenedores contra la muchacha. A los pocos segundos, Volpe llega a la escena y reconoce rápidamente el cuerpo de su compañera, quien solo atina a sonreírle por última vez antes de ser completamente destruida por el virus.
Lleno de furia, sujeta a Sheila y la obliga a llamar a Fugo. En este punto, la muchacha ya había aceptado la muerte, hasta que de pronto Máximo la tira a un lado y centra toda su atención ante el hombre malherido que se encontraba frente a él. Volpe se abalanza furioso sobre su oponente, quien gracias a Sheila logra entender por qué sus compañeros traicionaron a Passione por una chica a la que ni siquiera conocían, ya que por primera vez en su vida podía sentir el sufrimiento y desesperación de otra persona. Por primera vez en su vida podía sentir empatía. Máximo se acerca rápidamente a Panacota hasta entrar en su rango. Él esquiva fácilmente los golpes de Hayes y de inmediato se dispone a partir a su enemigo por la mitad, pero justo antes de lograrlo escucha el sonido de algo quebrándose. Fugo rompió su propia cápsula con los dientes y escupió sangre infectada sobre el cuerpo del hombre. Sus pulmones se derritieron impidiéndole gritar, sus ojos se nublaron en un mar de espuma y su cuerpo se desintegró rápidamente en el viento. Máximo Volpe por fin había muerto. Sheila no podía creer que Fugo siguiera vivo luego de infectarse a sí mismo, y su sorpresa creció aún más al ver que Murolo estaba junto a ella. Él explica que los stands están ligados al alma de su usuario y al parecer este acababa de evolucionar junto al muchacho. La peligrosidad de su virus aumentó aún más, haciendo que se pueda comer a otros microorganismos e incluso a los de su misma especie. Un ataque débil como un poco de sangre infectada sobre la piel sería mortal dada la baja cantidad de inóculo, pero por otro lado, una gran concentración de ellos harían que se maten entre sí, anulando el efecto por completo. Tras esto, el adolorido muchacho simplemente levanta la mirada, ve a sus compañeros y al fin dan por concluida su misión. Una semana después, Fugo fue citado a un restaurante por alguien de Passione. A pesar de que la infección se autoeliminó, esta igualmente dañó gravemente su boca y sistema respiratorio. Él no podía comer y solo se alimentaba mediante un suero intravenoso. Una tos sanguinolenta salió de su garganta y el pañuelo con el que trataba de limpiarla cayó al suelo. Luego de recogerlo y regresar su mirada sobre la mesa, vio que frente a él se encontraba el joven muchacho rubio que apenas vio durante unos días, pero al que nunca podría sacar de su mente. Giorno habla sobre lo buena que era la comida de ese lugar y acerca un plato hacia Fugo, quien por primera vez en una semana pudo oler algo que no fuera su propia sangre. Sus labios ya no estaban corroídos, su garganta ya no producía dolor, e incluso sus dientes habían regresado. Este era el poder de Gold Experience, una habilidad que se encontraba a años luz de la suya. Fugo no sabía cómo referirse a él y el jefe le dice que simplemente le dijera Giorgio. Giovanna se dispone a resolver las dudas de su invitado, mientras que en la radio suena una entrevista a una prometedora nueva estrella del pop llamada Trish Una. Él le dice que tanto él como Sheila habían sido enviados a esta misión para superar sus debilidades mentales. Ella debía aprender de la precaución y sensatez de Fugo, mientras que él debía aprender del valor de luchar por alguien más. Finalmente, Giorgio le da un pequeño sobre, y al abrirlo, Fugo observa la fotografía que se habían tomado aquel día antes de partir a Sicilia. Su mano temblorosa dejó caer el recuerdo, y al levantar la vista vio la mirada imponente de Giorno, quien le decía: "Yo, Giorno Giovanna, tengo un sueño, y para cumplirlo, necesito de buenos amigos". Las lágrimas comenzaron a caer sobre el regazo de Panacota, quien se preguntaba por qué él se encontraba aquí si el que debía haber estado jurando fidelidad debió haber sido Bucciarati. Giorno le responde que todo lo que podía hacer por ahora era seguir viviendo por aquellos a los que habían perdido. Fugo cayó de rodillas, y sujetando la mano del muchacho la acercó a sus labios jurándole lealtad eterna, mientras que las campanas de la basílica marcaban el inicio de una nueva historia. Yare, yare da wa.